siempre comienza el regreso a clases y siempre traes tu mochila, arreglas tus libros, o no sé si ya te pidieron, llevas tu libreta, tus lapiceros, todo con ganas de volver a la escuela, tienes muchas ganas. Llegas a tu escuela, te sientes, siempre buscas un lugar donde sentarte, donde acomodarte. Siempre los más molestosos de tu clase y los más relajistas siempre van a estar hasta atrás. El desmadre siempre va a estar hasta atrás. Siéntate atrás, cabrón. Vente, cabrón, vente a sentar para acá. Vente, 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 vente. Vente, vamos a sentarnos acá. Tú eres mi amigo, cabrón. Eres mi camarada. Véngase, 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 véngase. Muchos llegan muy trabajadores. Pintas tu libreta, coloreas todo. Siempre que nos proponemos traer todo muy ordenadito este nuevo ciclo escolar. Pero dos semanas después, solo dos semanas después, míralo. Dejó hacer un avión, carajo. Lo va a revisar mañana. A su mecha, no puede ser. ¿A qué hora voy a terminar esta tarea? ¡Ah! ¡Ay, el tiempo! ¿Qué hora son? A ver, ya terminé, casi terminé el avioncito. Estoy a punto de terminarlo. Estoy a punto. Por favor, más tiempo. ¡Carajo! Más tiempo. ¡Ey, Antonio! ¿Pero hiciste el mismo avión que Ricardo? No, profe, es que el mío es diferente. No está igual, el mío no está igual. Es diferente, porque el de Ricardo es México-Veracruz y el mío es Veracruz-México. Esa es la diferencia. Pues, ¿qué dejó hacer la profa? ¡Va a ser un avión, carajo! ¡Lo va a revisar mañana! ¡Y está complicada la tarea! Y siempre los proponemos ser mejores que antes. Pero siempre nos agarra a veces la flojera. Solo algunos. Clásico, que se te olvida una lámpara. Esto sí es vida. ¡La cartulina y la lámpara! ¡No puede ser! ¡Ah, la cartulina! ¡Chingado, la cartulina aquí está! ¡Ya tengo aquí mi lámina que voy a llevar mañana! Vamos a ver ahora que me pusieron un reto. Quisiera una torre de vasos en menos de un minuto. Pero les dejo a ustedes, ahorita de lo que vean. Quiero que escriban cuánto creen que me tardé en hacer una torre de vasos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón. Me dice producción que va a ser menos el tiempo. Me van a dar tan solo 10 segundos, ya no es un minuto, porque me han reducido de vasos. Solamente me darán 10 segundos para hacer esta pequeña torre de vasos y colocar el pollo arriba. Me la pusieron duro. Quiero que pongan atención y que me digan después en los comentarios cuánto creen que me tardé. Yo les daré el resultado en otro programa que tenga con ustedes. Vamos a ver qué resultado realmente lo que yo saqué. Pero quiero que atinen, ¿cuántos segundos te llevaste? Y va a correr tiempo. Esperen que la producción y la gente lleguen para que vean que esto se haga con legalidad. Vamos, al menor tiempo. Esperen a que mueva la cámara y iniciamos a mover. Ahorita van a mover la cámara. Hay que primero destruir en 10 segundos toda esta torre. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Iniciamos! Hay que destruirla y volverla a armar, mis amigos, en tan solo 10 segundos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. No lo estoy logrando, Otro intento, por favor. Todos nos merecemos segundas oportunidades. Así que vamos a iniciar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya terminé. No sé cuántos segundos. Dime tú, ¿cuántos segundos crees que me hice haciendo esto? Por favor, escríbenos a través de nuestras redes sociales, a través de los comentarios. ¿Cuántos segundos crees que me hice aquí? Creo que me hice como 11. No sé si lo corrí los números o no sé, porque no tuve la noción del tiempo. La noción del tiempo me la quitaron. Así que, ¿tú opinas cuánto tiempo crees que me tardé haciendo esta torre de vasos? Así que, manda los comentarios. Ahorita vamos a ver del tema que quiero hablar más adelante con ustedes. ¡Vámonos! Muchas gracias otra vez aquí. Les deseo que se la pasen muy bien esta semana. Esta semana subí dos videos para ustedes. Estos dos videos, el de lo que es los consejos, que les voy a ir dando poco a poco los consejos. Y este programa que se trató acerca de tareas de la escuela. Y vamos a iniciar un nuevo film que estaré grabando en esta semana también. Y también los invito a que escriban qué es lo que quieren que haga, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren que yo haga, qué es también qué retos quiere que ponga aquí, ya con más personas, con el crew. No tengo aquí al crew junto, me hace falta más gente y todo eso. Saludos a todos los que me siguen, saludos a todos mis amigos que están siempre conmigo en la escuela, saludos a camaradas, amigos de ahí por todos los lugares. Y gracias por estar con nosotros, siempre se los agradezco aquí. Y muchas gracias. No se les olvide escribir cuánto tiempo creen que me hice. Cuéntenos segundos. Vuelven a repetir el video. Compartan este video con todos sus contactos ahí en Facebook. Ayúdenme a crecer con otros, a poder hacer otras cosas, ¿no? Compartan este video en Instagram, en lo que sea. Y vámonos. Voy a recoger todo esto de este foro, el Arenal Veracruz, Pajareando el Show. Gracias, aquí nos pueden buscar. Aquí hacemos film, hacemos de todo. Foro, el Arenal Veracruz, Jalti. Aquí nos encontramos trabajando para todos ustedes todas las semanas, dándole lo mejor para usted. Así que vámonos, voy a recoger todo esto y adiós.